Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que siempre que participamos de este tipo de actividades y me toca hablar después del Vasco, es difícil, sobre todas las cosas por la pasión y además por el trabajo que desarrolla con el equipo y por lo bien que cuenta cuál es el significado de la decisión que estamos tomando. Pero me gustaría, en todo caso, tomar parte de lo que planteó el Vasco para poner un marco, porque efectivamente, en un año normal, la Argentina iba a exportar 100 mil millones de dólares, y este año, si seguimos adelante con el aumento de las exportaciones energéticas y mineras, si aumentamos un poquito más economía del conocimiento, si además logramos que nuestras pymes y nuestras economías regionales multipliquen su capacidad exportadora, nos van a faltar más de 15 mil millones de dólares de lo que habíamos proyectado. Uno cerró diciembre, veía el escenario del 2023 y hizo una cuenta. Y la cuenta que lastima o que golpea nuestras exportaciones, si no tenemos cómo compensarla, lastima a nuestras importaciones de bienes intermedios, de servicios necesarios para la producción, de bienes terminados que son parte de la producción de nuestras pymes y de nuestras grandes empresas. Y digo esto para que se entienda que el esfuerzo en tratar de achicar la demanda de dólares, mejorando la compra de energía, terminando el gasoducto Néstor Kirchner, armando un cronograma de producción con el sector automotriz y autopartista, armando un cronograma de importaciones con el sector laboratorios y el sector de la industria médica, armando además un cronograma de uso, más de 5 mil millones de dólares. Tenemos proyectados de mayo a agosto de uso de yuanes para de alguna manera compensar esa falta de dólares con dólares, yuanes o planificación económica, que es un poco el desafío que enfrentamos producto de la peor sequía de la historia. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver lo que acabo de contarles con lo que estamos haciendo acá. El primer dato positivo es van a entrar a la Argentina 120 millones de dólares de organismos multilaterales, del BID y del Banco Centroamericano. Quiero agradecerle a los dos por acompañar a nuestras pymes en el desafío, en el sueño de recorrer el camino del desarrollo. Van a entrar dólares que de alguna manera nos van a permitir mejorar nuestra productividad, nuestra competitividad en pymes, ingresar a las pymes al mundo de la industria 4.0, pero también nos van a permitir fortalecer de alguna manera nuestras reservas. Y la verdad es que, como bien decía el Vasco, cuando uno, cada uno de ustedes en una empresa se endeuda, no se endeuda para financiar la salida del fin de semana de los hijos, no se endeuda para financiar fiestas, se endeuda para capital de trabajo, se endeuda para mejora de productividad. Y la Argentina, cuando asume estos compromisos de deuda, lo tiene que hacer pensando en el desarrollo. Desgraciadamente, durante algún tiempo se tomó deuda para financiar fuga de capitales, para financiar fiesta. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, en todo caso, en los momentos en que no podemos abastecer nuestro financiamiento con nuestra propia generación de dólares, tenemos que acceder al mercado de crédito para generar inversión pública, inversión privada, desarrollo y valor agregado en nuestra industria y en nuestros sectores productivos. Ese es
En definitiva, un modelo económico virtuoso, porque agregar valor aumenta el valor de nuestras exportaciones, porque agregar inversión no solamente mejora nuestro PBI, sino que además nos mejora la distribución del ingreso, porque aumentar inversión nos genera empleo, que es un poco a lo que apostamos en este programa. 120 millones de dólares en créditos y aportes no reembolsables. ¿A dónde apuntamos? A la PYME. ¿A qué apuntamos? A la generación en 5 años de más de 3.5 millones de nuevos empleos o empleos reconvertidos. Porque tenemos que hablar con claridad. La tecnología está cambiando el mundo del trabajo y está cambiando los procesos productivos. Y generar de alguna manera un puente a partir de financiamiento del sector público o de aportes del sector público es darle la posibilidad a nuestras pymes de planificarse a mediano y largo plazo y darle la oportunidad a nuestros trabajadores de capacitarse para el mundo que viene. Muchos de los trabajos que hoy conocemos como habituales en los próximos 10 años van a desaparecer. Muchas de las formas de producción que nuestras pymes llevan adelante en los próximos 10 años van a cambiar. Y el desafío es que el trabajo en conjunto, como vemos acá, entre el sector educativo, nuestras universidades, nuestro sector productivo y el Estado, nos permita tomarnos de la mano para desarrollar esa nueva economía, para acompañar a nuestras pequeñas y medianas empresas y también para planificar nuestras capacidades laborales futuras. Ese es el trabajo que tenemos por delante. Y gobierne quien gobierne en la Argentina, si queremos un país que genere empleo, que genere inversión para el desarrollo, que no viva de la timba financiera y que no esté mirando todos los días el precio del dólar, necesitamos mano de obra capacitada y pymes exportadores. Y por eso estamos llevando adelante esta inversión, tomando crédito para de alguna manera garantizarle a nuestros pymes que si tienen el deseo de pensarse a futuro, de invertir y de generar empleo de calidad asociado a las nuevas tecnologías, el Estado va a estar ahí al lado de ellos y ese es nuestro trabajo. Muchas gracias, felicitaciones y a ponernos a trabajar porque el mundo 4.0 para las pymes arrancó y no podemos quedarnos atrás.